Cuando una persona piensa, cuando uno empieza, tú estás delante de una cámara. Tú estás viendo, pero no ves nada. Pero el que te ve, seguro que sabe algo. Seguro. Aunque tenga muy mala cara. La culpa la tiene. Este. El nivel de agua. No, es que no he entendido. Este es el nivel. El nivel de agua. Allí está el fan. Los niveles. Todo tiene culpa. Ahí, ahí, Maguire. Mira, mira. ¿Está nivel? Operativo. ¿Está nivel? El tonto hace un rolo de madera. Enseña una cosa, ven. Tiene la gorra de la empresa. Echa la gorra de la empresa. Somos gigantes, mira. Ven. Mira. Pedazo de... Por cámara, ¿eh? Mira. A fondo. El niño... La vida... el viejo... Las raíces... El agua... Y busca agua. ¡Y busca! ¿Qué busca? ¿Qué busca? Tío, todo es para la edificación. Donde llega el umbral ese, hasta ahí es donde empieza la construcción. De ahí para acá es lo que queda para hacer paseo marítimo. Y yo no sé dónde van a meter el club. Rellenarán. Se robarán más a la bahía. Lo rápido que te pone el ayuntamiento las señales para las obras y para toda esta gente. Cuando va uno pidiéndole que te ponga la luz en la calle que no tiene luz, te lleva 2 años pidiéndolo. Y tiene que ir luego al de Sevillana, que en plan amigo, para que te la ponga. Si no, no te la pone, como acabé yo.
Antonio, ven, hijo, vamos a jugar. Ya no queda nada. Es para ti. Lo poco que queda lo estáis grabando ustedes. Cuando volváis dentro de unos meses, no lo vais ni a conocer. Es que no vais a bajar ni por el mismo sitio. Y yo seguramente no vea ni... No vea ya más ni el de este, ni el panteón. Lo que yo no sé qué harán con el cementerio de los ingleses. Ahí hay un cementerio que tiene unos 2.500, 3.000 metros cuadrados. Que eso yo no sé si es propiedad inglesa o no es propiedad inglesa. El caso es que ahí enterraron a los ingleses cuando eran aliados de los españoles. Y ahí al final acabarán especulando con el cementerio también. Y con el comedor igual. El comedor tiene los días contados. Porque yo no sé si lo llevan y todavía no creo yo que hayan hecho otro. ¡Peo! ¡Tonio Cayete! ¡Peo! ¡Peo! ¡Calla! ¡Peo! ¡Peo! ¡Calla, hombre! ¡Peo te voy a dar yo a ti ahí! ¡Hombre, no sea malaje! ¡Peo! Ya está. Aquí habrá alrededor de 100.000 metros cuadrados. Que esto habrá salido, si ha salido a 3 euros el metro, cuando lo compraron salió muy caro. Entonces, y hoy vale 100.000 pesetas, ¿cuántos euros son? 100.000 pesetas de cada metro de estos, fíjate, con los miles y miles que hay. A ver, y han ganado en la plusvalía dinero los inmobiliarios, los inversores. Así que... Y a mi Francisco le van a quitar todo lo que tiene para jugar. ¿Qué es, Francisco? Todos los montes. ¿Lo que es? ¿A dónde va a correr ahora? Te van a llenar, van a venir, van a hacer... 7 torres de 16 pisos. Cada torre mide 50 metros de altura. 50 metros de altura. Ya no van a poder volar ni los pájaros. Ni los pájaros. Han acabado con todo lo... Con todo lo de eso que tú cogías. ¿Cómo se llamaba? Que llevaba allí a... Al vivero. ¿Cómo se llamaban? Los camaleones. Mira, ahí había cientos de camaleones. Todo lleno de camaleones. De pájaros. O con todo han acabado. Y van a acabar hasta con el juego de ustedes. Miles de personas, porque si en cada piso van 4 viviendas y son 17, son 4 por 7, 28, son 68 viviendas por cada bloque. Y son 7 bloques, son 68 por 7, 7 por 8, 56. Llevo 5, me pierden los números de tantas casas que son, chicos. Imagínate la gente que va adentro y cada casa, como traiga 2 o 3 coches, como traen los de aquí, pues no, llegará la mierda hasta... Si ahora que no hay nadie, me harto de quitar mierda, cuando haya mucha gente, pues verás, nos vamos a tener que ir, como dice tu madre. Habrá sitio, los desgraciados las traen aquí. La culpa la tienen los 4 gobernantes de mojones que hay, que lo permiten. Pues señores, no bajaros los pantalones, poner una serie de condiciones de que no tengan que, sufrir ni nosotros, ni la naturaleza, ni nadie. Thank you.
Lo que tenemos aquí. Los motores que tenemos aquí. Pues como no hay luz, pues ¿qué pasa? Tengo que estar todos los días ya con motores de gasoil. Que ya hemos gastado unos pocos de motor aquí ya. Pues son muchas horas que están puestas y. Hace un ruido que no vea. ¿Cuántos años lleva esto abierto? Oh, abierto nosotros más de 80 años. ¿Sí?
¿Tu familia estaba aquí antes? Mi familia, mi tía. ¿Familia conoció todo, no? Tu familia conoció a las dos guerras aquí, a las dos guerras civiles. Desde el año 34 ya estaba aquí mi tía. Después mi padre, mi abuelo, y ahora mi hermano y ahora ya nosotros. Y yo hace 60 años desde que nací. ¿Y cómo lo van a quitar? ¿Y se lo quitan que hacer? Porque quieren hacer un paseo marítimo todo desde Bahía Sur. Todo, digo, paseo marítimo hay tres ya. No sé cómo lo saben. Que se vayan para acá, digo, que vayan al Campo Soto, que vayan a otro lado. Claro. Es que tiene que haber para todo la gente. Esto es un sitio también que nos gusta mucho, ¿eh? Digo, nosotros todos hemos... Yo, cuando era chica, tenía 2 años, 3. Me dejaba a mi tía encargada con los guardias civiles y se iba a Los Toros a cante flamenco por las noches cuando había cante flamenco aquí en San Francisco. Y cuando remedio no tenga, que me corte el cirujano la campanita y la lengua. Hey, a ver, que me corten ahí. Ahora que vas, tú me decías cantando, picha. Creo que la señora salía diciendo que tenía una espina clavada hace 20 años, decía, y que ahora que llevaba 20 años con la espina clavada que no podía andar, y que ahora le querían quitar esto. Pero bueno, querer quitárselo no. Llegado el caso, se lo querrán comprar. Con lo cual, con decir no vendo, yo no me creo que la propiedad. Expropiar por la cara ha sido una cosa del Estado, pero si es una cosa pública es imposible, ¿no? Supuestamente. No lo sé, no lo sé. Si lo expropia el Estado, me callo. Y este era un sitio para estar aislado, la verdad. Este era un Sevilla para nosotros nada más, casi. Con eso, ¿no? Con que la gente, por ejemplo, que venía te sonaba a todo el mundo. Sí. Y decía, este... No, y que quién llegaba, venía, tú no sabías que aunque no lo conociera, bueno, viene aquí a echar el ratillo que tú vienes a echar y poco más, ¿no? Y bien. Esto era un sitio que nos ha dado a nosotros un montón de juego, ¿no? Sí. Es un tópico, pero mira. Te lo van pisando. Somos amigas hace un jartón de tiempo. Te voy a decir como amiga, lo tuyo. Pero los ratillos que hemos hecho con gente que queremos, Marta. Qué arte. Aquí es un ratillo que arte. Nos gusta. Yo me acuerdo, salí del instituto a las 3:30. Un brinde, vida. Benigno, va por usted. Con cerveza no se brinda, corazón. Se brinda con lo que sea, con lo que le gusta a cada uno. Salí del instituto a las 6:30. Benigno aquí. Empezar con la cervecita. Eso es tu año de la salina, eso, ¿no? El año de la salina, el año que estuve en el Instituto de la Salina. Venirse aquí con la cervecita y echar desde las 3 de la tarde... Hasta las 8 o las 9 de la noche. Hasta las 8 o las 9. 8 o 9. Y hablando, no sé qué, nos poníamos a jugar en cosas de poesía, pero con un cebollón increíble Córdoba, ya. ¿No? La Anís, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Mal. Oh, qué arte, qué me arte. Me acuerdo que tuve un bebé. A las 6 o las 7 yo decía a alguien, por favor, que me tengo que ir, de verdad, que tengo a los niños. Y decíamos, joder, bueno, y yo, pero vamos a ver que es pronto, ¿no? Y llevábamos 5 horas. Pero las historias personales, tío. Y las historias, y los montajes. Y ya de aquí, ¿qué amigos te llevaste de aquí? Buah. Un montón de amigos. Cafelito meado, ¿eh? Ya me he ido un cafelito ahora, mi amigo. Cerveza tomaré ya a las 7, a las 6. Y de una película en eso por aquí también, ¿no? Mira, ¿ves? No por nada para rodar unos pocos de más, 3 minutos. ¿No? Mira, la película. Están haciendo muchas películas por ahí, ¿eh? Que ven el diario y todo, las películas y todo. Será porque nosotros estamos haciendo películas también, que sale también, ¿no? Las cosas también. Y cante también, ¿no? ¿Sabes, no? Todo lo que está en el coco uno que ve, pues sale otra vez a la superficie. ¿O no? O los horóscopos, los horóscopos. ¿Dónde está la horóscopa? ¿Dónde está la horóscopa? Capricornio. Prestar atención a los pequeños detalles será acaso mejor modo de arreglar cuestiones importantes de su trabajo. En tus relaciones efectivas, ¿qué dices? Afectiva, ¿qué dices? ¿Qué? De amoroso, de... Ah, de amor y eso, ¿no? Sí, de relación amorosa. Sí, vale. Afecto. De complacer podría llegarle al gastar de modo imprudente. Gastar, pero que no quiere decir nada más ni nada. Sino a gastar dinero, más.
A invitar a las pibas y a todo, a invitar a todo el mundo. A gastar dinero para la comunidad. ¿O no? ¿Qué pasa? Aquí en el diario no hay nada, ¿eh? Todo es mentira todo el diario. Pone más mentira que verdad. Como un cigarrito, ¿no? De ahora, ¿no? No, ya ahora de comerse un cigarrito de un piticlín, ¿no? De ahora. No hay a nadie, ni hay una tienda. En la tienda te pones el prohíbe el cante o... Y no puedes decir... Yo pido el café en la tienda cantando. Yo le canto una que me enseñó el maestro mío, que decía, cafelito de Colombia, de La Habana y del Perú. Ten cuidado, vida mía, con la caña de bambú. Y hacer nota, ligero para tomar tu corta y... Lo disfrutaremos bueno, mientras que podamos. Yo llevo años disfrutándolo. Yo estoy seguro que yo he hecho las lágrimas el día que... Hombre. O procuraré no estar, para que no me entre la congoja esta que entra. Eso que nos queda para el cuerpo, ¿no, Moncho? Eso es, claro. El tiempo que hemos estado aquí disfrutándolo. Eso es, claro. Mañana será. Y nos vamos a emborrachar. Yo cogí ayer una, que cogí ayer la de hoy. Menos mal que a mí me echa el whisky como las putas, porque ya lo tengo enseñado, tío. Con mucha agua, tío. Poco whisky, mucho hielo y mucha agua. Es que en realidad aquí yo, eso es una profesión. No, ¿eh? Está detrás de una barra una profesión que tiene que cuidar. Es como un médico que cuida del espíritu de los demás. No, un bully pepe y te pone un pedazo de gasolina ahí, como veías antiguamente, me lo bebía. Y ¿dónde está Juan? Juan está durmiendo, ¿vale? No va a estar durmiendo, bicha. Y antes de comer había bebido 6 bully pepe de eso. Los bully pepe eran los vasos antiguos de agua lleno vino, tío. Se bebía 4 o 5 copas ya, iba como los aviones, comprábamos medios litritos, cuartitos de vino. Los borrachines. Encierra los wishy, donde se canta, se donde nos reunimos, donde los 4 puntos de apoyo, los pilares. Claro. Pues si quita los pilares, amigo, pues se va, que se acaba. Bueno, pues aquí está la maravilla del progreso. ¿Cómo? La maravilla del progreso. El progreso tiene sus virtudes, que son buenas, muchas. Pero el salario te ayudan a vivir mejor, te ayudan a estar mejor. Pero, amigo, tiene sus inconvenientes. Ay, pero es que cuando avanza el progreso, eso es lo que tenemos que valorar nosotros, tío. No nosotros, sino los que nos gobiernan, los que hacen esos planos, hacen eso. Señores, esto no es para... Esto que estamos haciendo es un proyecto para largo plazo, no un proyecto para 5 o 10 años, es un proyecto a largo plazo y tenemos que el medio ambiente es lo primero. Lo que tenemos que conservarlo, tío. Porque es que es lo que tenemos. No podemos decir los hoteles, por esto, los de la especulación por el otro lado de las viviendas, no lo podemos permitir, tío. Estamos matando la gallinita. Y esto tiene muy pocos metros cuadrados, la isla tiene muy pocos metros cuadrados. Y lo poco que es que se avanza tanto hacia los caños, hacia los esteros, que se lo cargan aunque no quieran. Y esto no lo quería ante nadie, nada más que nosotros. Y ahora lo quiere todo viejo, desgraciado somos, no está para eso. Tú me tienes aburrido, tu engaño y tu promesa. Tu engaño y tu promesa, que nunca las has cumplido. Tú me tienes aburrido con tu engaño y tu promesa. Yo lo que digo es que en esta vida, en este mundo, no ha creado igual y semejante a todo el mundo, ¿no? Igual, tenemos que tener un sitio, por lo menos un cuadradito, un chiquitito, como espacio, la revista esta, un espacio de aire. De aire para nosotros, cada uno, para cada persona. Y estoy viendo que no nos queda ni el... Es que no te dejan espacio ni para respirar, tú lo has dicho. Ni la cuarta parte. Mi padre me decía, porque yo llegaba a mi casa, Canito, con unos aderuntos, mala de los nervios. Ay, de las cosas que me enteraba, que veía, ay, la playa, y me decía, chiquilla, siempre, pues no te sofoques, el pez gordo es comer pez chico.
Haciendo más que venga, venga, el pez gordo, como el pez chico. Y yo hasta que lo he tenido que asimilar y tragármelo, porque como no tenga de aquí, yo creo que ni la voz ni mí, una persona hoy no. Pues el pez gordo que se ha querido comerme a mí se ha atragantado y me ha escupido otra vez. A ver, por eso estoy aquí otra vez dando el collazo. Sobre todo puedo hablar de este sitio, del local de aquí, de Tito Bartolo, puedo hablar. ¿Por qué? Porque me he criado aquí, he visto yo que este hombre, este local, este sitio, esta casa, digamos, una casa de todos, he creado una amistad con gente de todos los lados de España y ahora europeo, porque estamos metidos en Europa. Y ha perdurado, y lo habéis seguido y viendo. Sigue perdurando, aquí, eso, pero y es estoy una viendo gente que especial, se. Pero estoy viendo, dentro de un orden, estoy viendo las que está. Personas que son así. No, Vito, estoy viendo dentro de un orden, estoy viendo que se está. Perdiendo están, eso. Ahí está, que lo están achicando, de tantos metros que había, se está quedando en un sitio muy. Y estoy viendo de que se me pierde. Lo están minimizando hasta que. Está, no. Se pierda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que prevalece aquí? Lo bueno, lo sano o lo que manda. Lo insano y que. El dinero, el tema es lo que manda. Político, vamos a meternos, ¿no? Es que no le dan valor a lo que realmente vale, que es esto. ¿No? El ayuntamiento va allí un tío con dinero, dice tanto dinero por tanto, ¿eh? El ayuntamiento fla, y no mira de los ciudadanos que nos han criado allí, que nos han enseñado una serie de. Y yo es que. De educación. Porque tú una educación, dentro de lo que cabe es una educación. En el ecosistema irreparable. Digo, nosotros el estrés nunca lo hemos conocido, lo hemos tenido siempre adentro, pero nunca la, claro, la hemos desarrollado como lo estamos desarrollando hoy en día, porque estamos viendo las injusticias que hay en ambas partes. Sí, te sientes esto presionado. He demostrado una sensibilidad en este tema que le hemos costado desde muchos años. Hemos luchado por ello, hemos limpiado, hemos estado encima. Y después han venido otros explotadores ahí con más dinero, con más. Explotadores, esto, tú lo has dicho. Y nos han quitado el sitio que nosotros nos hemos ganado como corazón, por curso, por todo. Nos hemos ganado y han venido los estos. No, esto ya, esto existe unos papeles, pues fuera, y nos han echado a la calle. Ya que se pierde esto, yo digo yo que mi vida se me apaga, se me termina. Y esto es el que yo no quiero, por lo menos no para mí, sino para los hijos de mis hijos. ¿Sí? Mira. Pero que al fin y al cabo, esto como no haya una ordenación por parte de los ciudadanos, que son los que mandan, yo creo siempre que el pueblo es el que manda. Pero porque cada uno se dice hace esto lo que aquí, porque se dice cada esto uno dice hace así, lo, canito, cada y no. Cada uno hace lo que le da la gana. Y no lo se que puede. Usted no hay unión. Que ya cada uno, no, yo temo porque me van a quitar la paga, yo temo porque me van a quitar eso, yo temo por eso, temo. Yo creo que hay un temor generalizado, entiende que tienen a la gente paralizada, yo no sé por qué, yo no sé el por qué.
Titi. Titi, por una sonrisa buena, un caballito ahí, hombre, en el moto. Ya, Titi. Hola, pena. Titi, dale caña al moto que te están grabando, hombre. Míralo, míralo, míralo como te hace famoso con la barca, mira. Uy, 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 uy. Esta fetada y esto, Como tú entiendas, está echando una patrona buena, ¿eh? ¿A que sí? Qué buena patrona tenemos, hijo, ¿eh? Oye, a ver si la me patrona, la Virgen del Carmen. Ay, ¿para qué? Carmen. Pero tú también eres una patrona de Moana. Me llamo Carmen. Ah. Ok, este no lo vaya a montar tu lancha, ¿eh? Este que montó la lancha mía, ¿eh? ¿Ya veis ese pescado? Ah. Ah, pues mira. Pero ahí ya no cabe, ¿no? Bueno, más que te la traigo hoy. Que yo, menos mal que te la traigo, ya estoy para otro mes. 5 días rebajados. 5 días, para eso estaba tan. De lo que te estaba comentando, que ha invadido San Fernando, aunque se diga que no la han invadido, la han invadido por todos lados. 200.000 veces, ¿no? 200.000 veces. Cada invasor ha destruido vestigios del anterior, pum, abajo. Defensa, pum, abajo. El resto románico, pum, abajo. Ahora esto no es godo, ahora esto es cristiano, pum, le ponen la torreta. Ya la han hecho en lo alto, encima. Tira la mezquita antigua, y encima te construyo la iglesia. Una iglesia, ¿no? Tú aquí que vas contra, pues, igual que pasa con las construcciones estas que vienen ahora. Y la misma marisma esa se pierde toda. No, aquí metan lo que pretenden meter y ahí se pierde todo eso. Se pierden los vientos, te cambian las mareas, te cambian los vientos. Lo cambia todo. ¿Pero qué cambian los vientos, Antonio? Las construcciones que hay. Bueno, que cambian los vientos, que los vientos hacen la función que hacían. Se van a combatir de otra manera. Mira, tú ahí pones torres de 16 pisos, de 12 pisos, como pretenden. El levante ya no está. Los pájaros se estrellan. Aquí el levante se trae hasta los buitres. Sí, ¿verdad? Ahí se estrellan hasta los pájaros. Luego no tienen sitio para sobrevolar. Esto es como
el que va a mariscar necesita un... O sea, empezar, sube, ver pescado y hace, pum, y baja, y otra vez, y el otro, y están sobrevolando la mariscar. El cementerio, ¿por qué no lo pueden tocar? Y no, se queda bastante con el cementerio. Lo, bueno, lo tocarán. Ya, le, ya, ya se irá una máquina marcha atrás y la tirará. Y lo tirará. A ver lo que te quiere decir. Ya harán el truco de... Aquí ya vine. Y dirán, esto está en ruina. Venga, vámonos. Todos los trucos que haya que hacer, utilizan. Tú imagínate que ahí que están metiendo las palas, que ahí han muerto miles de criaturas. Esa gente tiene miramiento alguno. La gente, si ven un cadáver o ven un hueso, van a llamar forense, van a llamar, y esa gente hacen ahí, venga, ligera. Y esos chiclaneros más, que están, que ya han cerrado todo el perímetro, que el primer día ya estaban cerrándolo todo con las mismas ideas, ¿sabes? Si aparece algo aquí, esto no lo ve nadie. Pero ¿quién actúa contra ellos? Si lo sabemos todos los ciudadanos, no hay un resorte legal que actúe contra todos estos sinvergüenzas. Sabemos que no tienen permiso de impacto medioambiental, pero sin embargo se construyen sus torres, construyen todo lo que haya que construir. Importa tres carajos la fauna, importa tres carajos el parque natural, importa tres carajos todo. Es así. Dinero en la mesa y te cuela mañana con una motosierra y el árbol lo tira. Es que es una araucaria que tiene 400 años. O es que la tira. Tú la tiras, oye, te cuela a las 7 o las 8 de la mañana. La han tirado, la han tirado de arriba, ¿no? Con 400 años. Se trata de que la escala de valores que tienen los gobernantes de la ciudad de San Fernando es denigrante, ¿eh? Mira, dan muy poca talla a los gobernantes en general, pero no solo de aquí de la isla, en general. Malo por no decir asqueroso. Pero es que aquí es que ya es asqueroso. Los gobernantes de aquí de la isla es que se han reído de todos nosotros en la puta cara, tío. Los mismos que están responsables que tenían que sí, señores. Y lo mismo que cojo a ese señor lo meto preso por un, que lleva un kilo de así. Usted que se salta la ley, igual. No es que yo soy del PP, ya sea de Pepe o de sea de la Juana. Pero tú vas para adentro, tío. Y que el juez diga lo que tú usted trae. Pero es que los mismos pobres tañones se van para el desgraciadito que se está fumando un porro y para el desgraciadito que no tiene que hacerle nada y le amargan la vida a los cuatro tontos, pero preocuparse del cuadro no se preocupa. De mirar cuadro todas las mañanas y si vamos a ser un tío honrado y vamos a gobernar y vamos a llevar con honradez la política aquí, no, aquí no hay honradez. Esto es una mierda para todos ellos. Que me llegan los oídos.
allí podremos vivir. El 13, 31, el 2, 58, 67, 63, 51, 68, 61, 71, 48, 45 y el 6, 70, 75, 76, 62, 50 y 84. ¡Oh, que tengo que correr! 42. De doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual nada de pegarme un tiro, ni enredarme a maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tus barcones. ¿Qué le pasa al niño, Malena? Que está como trastornado, con esa cara de pena y el colorcillo quebrado. ¿No te parece a ti extraño? ¿No es una cosa muy rara que un chaval con 12 años tenga tan triste la cara? Mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Y se volvieron centinela los ojillos de mi madre. Cuando sale de la escuela, se va para los olivares. ¿Y qué hace allí? Busca a una muchacha de la misma edad que José Miguel. No te riñas, que está empezando a querer. Mi padre encendió un pitillo y se enteró bien de tu nombre
y te compró unos zarcillos y a mí un pantalón de hombre. Luego la vida se impone, tanto tienes, tanto vale. Por eso, cuando me dijeron que llevaba un mes casada, dije que nada de pegarme un tiro, sino que me daba igual. Porque allá en la madrugada te despertarás llorando por ese que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino que más te ha querido con eso. Con eso me dejo bastante. Me ponía en braguita y cuando salía del agua me metía en un vaso y me zumbaba para que nadie me viera las tetas. Ya tenía tetas. Ahora tengo, pero antes tenía más. De noche dormíamos nosotros ahí y la caseta abierta de par en par. ¿Y mi padre? Nadie, la Guardia Civil, nada más que estaba aquí, y los pescadores. Y siete familias que vivía. Vivía siete familias. Siete matrimonios con hijos todos. Y el amanecer y la puesta de eso con mi padre y mi madre con la ventanita, así nos tomábamos los seis. Qué guay. Ahí también que. Y dormíamos, mejor en una cama de matrimonio, dormíamos cuatro. En vez de así, así. Mi madre en una chiquitita con mi padre. Y mi otro hermano en el Moisés. Y el otro con mi madre porque era chiquitito. No había vídeo, no había nada. No había nada. La radio nada más. Y sí, como no teníamos luz porque era carburo y de esto con más. Y radio. Pero no importa, más feliz día. Ahora viniera mi niña aquí, no sé si no pudiera venirme aquí. Y veíamos la puesta de esto y todo. Mi padre venía por ahí. Decíamos la pesca gorda. Antes no me decía gorda, ¿eh? Decía macho. No, 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 no. Vivía aquí. Y digamos, muy bien, digamos, tranquila, no había nunca había dibujo para nada, ni nada.
Bueno, pues si este fin de semana pues quieres dedicarte a la lectura, si tienes algo de tiempo, pues, siempre hay que tener todo el tiempo para leer, aunque sea algo. Pues vamos a conocer el último que tenemos en la República. Por ejemplo, este libro se titula Ope. Cualquiera se pueda deleitar con las fotografías de este trabajo y ofrece textos, ya que las imágenes hablan por sí solas, imprescindible para los amantes de la innovación artística. Hay que ver lo bonito que es esto, ¿eh, Canito? La cuesta tan bonita que hay, ¿eh? Yo soy feo, pero estoy bonito, estoy bonito. Esto, el día que esto ya no sea para nosotros, que vamos a ser, ¿dónde nos vamos a ir, Canito? Me tengo que morir yo para que esto no sea de nosotros. Con los buenos retitos que aquí se echa y lo que aquí se vive, ¿eh? Y si quieren apoderar. Aquí no me echan ni con agua caliente. Si quieren apoderar de esto. Ya puedo venir otra vez, que salga de el Capitán Nemo, que salga de ahí con toda su historia y sus cosas. ¿Sí? Primero lo de aquí y después irnos para abajo, para más a fondo. Ahí, claro, todo. La verdad es que. Y las puestas de sol que hay aquí tan bonitas, ¿eh? Esto no saben apreciar nada, lo más que el que la ha sufrido, la ha vivido aquí. El único que sufre por esto y. Pasa que uno pues, no ha querido abarcar y los dineros que han venido se han ido porque no quiero dinero, lo que quiero es salud y que me den tranquilo. Ahora esto. Ya puedo venir, que venga, ya puedo venir toda la infantería marina, todos los cuarteles, todos los geos, y de aquí no me ensalan. Un tío, yo solo, yo, a ver, lo publico, me están grabando, me da igual, me están grabando, yo lo digo ya, quita la cámara, no quiero saber de cámara, no quiero saber de nada, yo lo digo de corazón. Esto, a ver, aquí está el tío, yo no quiero hablar malamente, como el día que yo hable malamente, me comporte como ellos. Va a ser el día peor, vamos, ese va a ser el día más malo de mi vida. Que yo tengo que utilizar la misma que están utilizando ellos, ya es morirme ya. Escucha, lo decido a ti, al que está allí, en la otra punta. No al que está aquí cerca, a ti, que esté en todo el mundo. Y esto es lo que ustedes me han dado, porque no me dais agua, porque agua está contaminada. El agua, Benito, me la ven contaminado y me pongo a ver lo que está embotellado me bebo yo hoy en día, porque lo demás está, lo que yo siempre he ido a buscarlo ahí al grifo del mundo, me habéis cortado el grifo, voy al grifo y ni está grifo, ni está el grifo, ni está nada, hay todo agua sucia ahí, todo contaminación y porque sí. Entonces voy a los embotellados, a que usted me pida o a los embotellados, y ahora encima voy a decir a mí me llama, a ver. Que yo me entere, porque es que todavía no me he enterado. El día que yo me entere, vamos a ver. Que venga, es así. Y para eso suena así, pero es así. Y para tú, como el día de mañana, yo ya te digo, yo estoy un puntal, yo me considero un puntal en este mundo. El día que yo falte, se van a enterar más de cuatro. Ahora me tiran piedra, pero el día de mañana me van a decir, oye, recoger las piedras para ver si sale el que nos falta a nosotros, que soy yo, o otro igual que yo. Te entiendo. Es así. Es que es una cosa. Yo qué sé. No te voy a hablar de Jesucristo ni nada, porque yo estoy antes de Jesucristo. Yo, 2.500, 3.000, 4.000, yo estoy hecho ya para. Ya te digo, me ha tocado vivir estas cosas y así es. Está bien. A ver, te digo. Y a mí, ustedes me han inventado las cámaras, ¿vale? Bueno, a ver, ustedes sacáis todos los temas que ustedes. Pero lo mío lo vengo yo cantando. Bajo mi forma, de esta manera, y me busco encima el mamoneo y el rollo encima. Os digo que yo no sé cómo explicarme para que me entendáis. Además está la man karma, está todo, los barcos preciosos. Está todo en karma menos yo estoy en karma también. Dentro de mi interior existe una karma porque la tiene que existir para hacer eso, por eso
puedo hablar. Si no tuviera en karma, yo lo que hago es destrozar y partir, pero como estoy en karma, y voy a hablar, a lo que me voy a tener a lo que es. Y lo que yo digo es una cosa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con este mundo? Porque yo tengo mi sitio, ¿no? Yo aquí quiero un cuadradito bueno para yo edificar y tener mis hijos y mis hijos hereden de mí, no el dinero y hereden la vida. Y que yo me muera y deja a mis hijos con el mismo pensar mío de disfrutar de lo poquito que nos han dejado, de lo que nos han dejado, porque no es que nos han dejado nada. Todo esto grande que está, pues no han dejado nada. Yo me meto ahí y ya me vino, guardia, ¿qué es tu casa ahí? Y cuando me lo prospere, está en la cárcel cumpliendo 30 años y caca. Y eso la deba meto, ¿no? Sí, porque y yo lo que he pretendido es que mis hijos, a poquito a poco, meterlo en el agua. Que toque un pie, un dedo, vete para acá, siéntate un rato. Ahora otro poquito, venga, otro dedo. Y enseñar lo que es la naturaleza, lo que es la marisma, lo que es las cosas. Pues sí, ganito. Y me busco el mamoneo y me busco todo. Ahora. ¿Sí? Ahora llega el otro, se ríe, se canta, se ríe, pues, ¿qué? Ah, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Ahora cómo quedo yo? ¿Ahora cómo quedo yo? A ver, que me lo expliquen. Muy bien, porque tú llevas toda la razón del mundo. Que me lo expliquen, no, a mí igual, que me diga, venga el que quiera, más pintado, el que tenga más estudio que yo. Mi estudio ha hecho muy natural, Yo por eso, yo podía ser teniente de infantería, capitán, podía ser yo. Hoy en día no he escrito esas cosas. Me conformo con lo poquito bueno y bueno. Eso es lo que hay. Y yo, donde aún otros que no sacan ni un potaje, saco yo, lo que es, 500 potajes. Porque yo cubico, las cosas, me sé cubicar y sé estar en el mundo. Lo que no vale es que venga un gracioso, otro, me quiera confundir y quede yo, es una mierda y se lleva todos los triunfos, y al final aquí yo soy yo, que ya, nah, caca. No lo vale, ¿entiendes? No me gusta, no me gusta ni quiero. Ni la bebida, ni me gusta la sociedad, ni me gusta los alcaldes, ni me gusta nada. El alcalde tiene que ser pueblo. Un ciudadano, que sea ciudadano, no sean unos matarifes. Eso es lo que yo quiero, que sean ciudadanos, sean de tío de orden. Tío de cumplimiento por mis padres, los abuelos, de mis tatarabuelos y todo. Pues yo soy de escudo, ¿sabes? Yo creo que yo soy un héroe que me ha criado, yo soy de escudo. Y nunca he enseñado el escudo, y me ha estado siempre ahí, atrás del que se ha querido más que nadie, una mierda. Bueno, yo me voy a mi casa, me acuesto y me levanto y me voy a trabajar, lo que sea, pero lo que tú has dicho a mí ni me convence ni me va. Con mucho dinero que tenga, yo soy yo, y a mí me tienen que matar. Pero seguimos con lo mismo, Juanito. Seguimos lo mismo, ¿verdad? Sigo lo mismo, lo mismo que es lo mismo. No lo van a quitar. Es lo mismo. La droga la tengo yo en el cuerpo, yo nací con droga, yo nací con todo en mi cuerpo, lo digo, que yo la sepa generar, la sepa disfrutar, la sepa eso, pero yo la droga me la trae, me la suda. Yo la tengo en mi cuerpo desde que nací. Yo he estado dentro de una bolsa, dentro de los genes de mi madre. Y he creado por los semillas de mi padre, estaba muy, es nacido. Y aquí estoy, me encuentro con esto. Y me quisiera meter muchas veces para adentro otra vez. Pero como no, como yo sé mi destino, hice mis cosas ya, porque hoy en día tengo un coeficiente cero, cero, al cero coeficiente. Y va a la simplemente cero. Pero contigo con eso, ahí está el tío. Con la edad que tengo. Y que me quisiera yo que vea mucha gente, ¿sabes? Hay un poca gente la que piensa como tú, ¿eh? Y piensa. Hay un poca gente que piensa como tú, ¿eh? Y se expresa ahí, ¿eh? Yo no sé. A lo que no hay nadie. Yo tengo las espaldas que si me quito la camiseta, se ven las llagas. Y se ven los palos que me han dado las espaldas. Y yo sigo para adelante. ¿Sabes qué te digo? Y sigo, y sigo, y sigo. Y en vez de ganar 200.000, gano 2 euros. 2 y 2, porque lo han llamado euros ahora. Antes era peseta o lo que sea. Me da igual. Lo que sea era una cosa. Que al día de hoy, lo han dejado tirado como Una colilla. Y mi familia es de colonizadores. Hemos llegado, hemos una tierra que estaba seca y no valía para nada. Hemos creado unos frutos y después han venido los demás. Y pucha, esto para nosotros. Y esto, y ahora para Madrid, para Sevilla, para Huelva. ¿Y nosotros qué? Alguien me excusará. Sí, pero que de aquí para atrás no. Yo creo en Dios, yo creo en Dios todo poderoso. Lo que no creo es que me salga Dios ahora y me diga, escucha, vete para acá que te voy a confiar. No. Eso no me vale. A mí lo que me vale es que yo, en mi creencia, que no me la confunda ni Dios ni nadie, ¿me entiendes? Porque vamos a bajar datos. Mira el solecito, mira. Ese es Lorenzo. Lorenzo, aquí estoy, picha, como todos los días. Y cuando no vengo, pues también estoy aquí, ¿sabes? No vaya a creer que, porque no esté mi cuerpo en persona, pero estoy aquí en pensamiento y arma. Mi gaso.
normales. Ahora. Hay una normativa que ellos dicen la cumplen, pues venga para adelante. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la idoneidad de hacer en una bahía de las pocas que queda, que es lo que le estaba comentando ya a ellos, que a ver, en Andalucía, yo no digo ya ni en Cádiz, en todo el litoral andaluz, ¿qué bahía queda más o menos como esta? Yo no digo que se quede así, bueno, se puede ordenar de otra manera, pero no como modelo de hace 50 años, donde aquí ponemos esto, lo cambiamos y decimos otra cosa. Entonces es la típica construcciones de a corto plazo, ¿no? Que es la que últimamente, desgraciadamente, está imperando pues en todo el litoral gaditano o andaluz. Es el construir, los ayuntamientos cogen mucho dinero rápido, pero sin prever en un futuro, ¿no? En un futuro o a medio, a largo plazo. Yo personalmente lo que creo es que lo que hace es que la ciudad se muera, porque eso no crea riqueza. Todo lo contrario, lo que hace es convertirse cada vez más la isla en una ciudad dormitorio. En la isla del ladrillo. El ladrillo. Isla ladrillo. Podemos bautizar la partida. Y otro problema añadido que tiene este tipo de cosas es que tú ahora metes aquí, ¿cuántas son? 7 torres, 16 plantas. Son 7 torres. Casi 1000 viviendas, 900 y pico de viviendas entre una cosa y otra. Eso a los dos días necesita nuevos accesos. El acceso aquí al barrio es por las calles del barrio, que son callecitas que tú ves venir un coche, te para un poco, pasa el otro. Pero claro, en el momento que eso ya, nuevos accesos, ¿por dónde? Pues hay que rellenar, desde Tres Caminos hay que meterse por en medio del parque natural, por Salinas, porque hay que buscarle, lógicamente son personas a las que tú no les puedes privar del acceso, ¿no? O sea, aquí al revés, bueno, es el proceso, en teoría el proceso urbanístico de primero urbaniza, o sea, da servicio a la zona y luego edifica, aquí no. Claro, aquí edifica, crea una necesidad y luego por cojones les tiene que meter los accesos y otra serie de cosas que trae una serie de consecuencias también hoy día. Pero yo creo que aquí la movida esta, más que le puede hacer daño al entorno natural o los pajaritos y demás, yo veo más un tema social y de cultura urbana, ¿no? Más que ambiental, digamos, naturalista, ¿no? Ya llevaba a la práctica, como vecino de aquí del barrio, de repente tienes tu barrio con el que te encuentras identificado y que tiene su fiesta local y tiene su entorno natural. Y ahora de repente el barrio, tu entorno, digamos el marco de tu vida, se va lejos, ¿no? Se va a otra cosa, a otros colores, a otra vida diferente, a otro engranaje distinto. Eso es duro. No solamente para un vecino, sino para todos los vecinos de toda clase, social y eso. Es que les rompe totalmente su dinámica diaria, es que eso forma parte de la vida de la gente. O sea, del pescador, del que trabaja en la bazán, del que cualquiera. Diariamente ya se va a quebrar lo que es su marco de vida, ¿no? Eso golpea a la gente fuerte. Y al final lo que hacemos de lo natural, de lo que éramos una forma donde la gente venía a desahogarse, no sé qué, pues lo conviertes en un parque temático donde pretendes ofrecer lo mismo que había, pero ya enlatado y a un precio no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces, pues era lo que hablábamos otras veces, ¿no? Con lo de los ambientes flamencos y todas estas cosas, ¿no? Que al final somos como los pájaros, nos quitan los hábitats y desaparecen las costumbres, desaparecen las postales, las estampas. Si aquí hay una reunión de gente que canta, no sé qué, no sé cuánto, se hace porque se puede. Porque es que en la calle real no podemos hacerlo porque nos mandan a callar, ¿no? En un bar, ¿sabes? Aquí porque se hace, porque se puede. Y si aquí no se puede porque se molesta, te pone allí. Y allí no molesta a nadie, ¿sabes? En el momento de que todas esas cosas, estos hábitats desaparecen, porque ya esto será todo así a lo mejor en plan gacera y con tiendas de no sé qué y tiendas de no sé cuánto, pues ahí no te pones tú con tu guitarrita, ¿tá? Porque es que viene el guardia jurado. No puede la vecindad luchar por algo y apoyada por movimientos sociales, alguna plataforma, ecologista en este caso, eso, ¿no pueden hacer algo? ¿No podemos hacer algo? Es el interrogante, ¿sabes? ¿Dónde está la gente del barrio? Es que la gente del barrio hay que presentárselo. Pero es que hay que presentárselo, hay que decírselo. Que se lo van a arreglar. Por aquí es lo que le dicen.
Esto te lo vamos a poner lindo. La gente del barrio dice que sí. A la gente del barrio no se dice la verdad que yo sepa. Ellos la vendieron una película y nosotros tenemos que venderle otra película. Pero es que nosotros no tenemos la fuerza que tiene el poder establecido, porque es así, y nosotros seremos los locos de siempre, ¿no? Yo creo que o bien tenemos un problema, que no sabemos bien acercarnos a la gente para explicarle bien las cosas, con el agravante de que son argumentos fácilmente manipulables, ¿no? Porque no olvidemos que el círculo de la gente que vive en el barrio ya es una minoría, porque yo conozco al barrio de la Cacería y tal, y es una minoría. La mayoría ahora que viven de la Cacería son barrios residenciales, gente de fuera que perfectamente lo que están deseando es que esto desaparezca, porque es que esto no solo va a ser uno de los barrios mejor situados de la ciudad, ¿no? A poco, cosa que no nos gustan ellos, pero a ellos sí, más dotado, con más infraestructura, con más cosas, ¿no?, que les puedan motivar, y con una cosa que hasta ahora no sé si os lo habéis comentado, pero con un proyecto de un puerto deportivo, pesquero deportivo, ¿no?, que bueno, que se puede convertir esto en un modelo como es Puerto Banú de Hortera de Málaga. Pero esto va acompañado no solo las torres, es que esto va acompañado de las torres, con que esto tiene los días contados, este pequeño reducto que nos queda tiene los días contados, y las cosas no se hacen altruistamente, ni se hace de casualidad, sino se hace pensado, no planificado, ¿eh?, sino primero como una asociación que se mete, hacemos un club, el club se convierte en puerto, el puerto después en una zona que se va a urbanizar entera, y dentro de 15 años invitamos a estos amigos a que vengan, y como dijo Alfonso Guerra, no los conoce ni la madre que lo parió, ¿entiendes? Cambió totalmente. Entonces, obedece a unos intereses que no responde probablemente a una gran parte de la población, pero donde hay una población que nos tiene ningunea, que es que pasa, tanto como entidad organizada o como a nivel ciudadano. Son un modelo que hay, que le interesan a ellos, que estamos en manos de cuatro concejales de urbanismo que no tienen ni idea, pero que resuelven como están resolviendo, especulando con el suelo, y que todo el mundo estamos callados. No digo todo el mundo, cuando digo todo el mundo me refiero a otras instancias que tienen poder y tienen competencia para decir no, basta, ¿no? Y me estoy refiriendo a la Consejería de Obras Públicas, que tiene mucho que decir aquí. Entonces, cuando escuchamos a Chávez diciendo la barbaridad que hay en Marbella, o la barbaridad que ahora compañeros están padeciendo en el puerto de Santa María, esto lo tenemos aquí en San Fernando. Cuando ya hemos ocupado todo la zona sur de la ciudad, porque la hemos ocupado entera, invadimos lo poco que nos queda. Lo poco que nos queda, que lo hemos estado aguantando, ¿no? Aguantando. Entonces, me parece ahora que está tan en boga el tema del litoral, la agresión al litoral, cuando hasta están diciendo que le van a retirar las competencias, ¿no? Pues yo desde luego abogaría para que en mi pueblo desde luego le retirara las competencias a los especuladores que tienen nombre y apellido. Y se llama Fernando Rodríguez, concejal de urbanismo, ¿eh?, con un equipo de gobierno a la cabeza, su alcalde. Tiriti traído raro tra, tiriti traído, tiriti traído raro tra, tiriti traído, tiriquita quita quita quita, tiriti traído, tiriti.
tiritita y lo tiritita acá. Son las barquillas columpios y en tu regazo, donde sueño con tus besos y tus abrazos. Dime una cosa al oído, que yo la pueda entender, que me lo digan tú sola, que de ti quiero saber. Dime Bahía, ¿por qué solo por la luna te deja querer? Solo por la luna te deja navegando sin vela, soñaré que la luna me espera. Me dirá el secreto que tenía para enamorarte de a ti, Bahía. Y que me va, yo me voy contigo, volverá llenando mi vacío y mi voz cantará su alegría en la playita, la cacería. Dime Bahía, ¿por qué solo por la luna te deja querer? Solo por la luna te deja querer. Ha venido el que te dije que... No, la verdad, Pisa, que tú no eres más que yo, ni yo más que tú. Levante dos, Cádiz cuatro. Tú eres más que yo, ¿eh? Yo considero a ti una persona de orden. Era tú solo ahí bregando con torpe, y la han quitado todo. Bueno, para que tenga la boca por si te sale. Ahora volvemos. Bueno, y no nos vemos después de niebla. Bueno, aquí estamos rodando aquí la cacería para acá para allá, estar más tranquila, un poquito de frío para acá para allá, no hay nubes, se duermen las nubes, van las nubes, y aquí el tiempo a ver cómo cambia, para mejor, tú sabes. Si es mejor, que sea para todo el mundo, si es peor, que no sea para nadie, ¿o no? La cacería, que nos la tiren, ¿no? El Bartolo, que nos la tiren, por favor. Y a todo el mundo que lo sepa, ecologistas, yo qué sé, gente de poder, gente mandatario, ¿sabes, no? Que mande aquí algo, que esto no lo tiren, porque esto es muy bonito, ¿no? Y el que viene esto le encanta, porque esto es un paraíso, y esto es un parque natural, y esto no es de tocarlo, tú sabes, ¿no? Y que esto es muy bonito, ¿no? Y que no maten esto, ¿no? Que no le saquen jugo a esto, porque si no, no vamos a respirar ni nosotros siquiera. Contra más de Madrid o de por ahí. Porque esto va a todo para allá, todo. Esto es vitamina, esto es yodo para todo el mundo. La más esta es yodo y todo. ¿O no? El barquito velero por ahí también va a ir para allá, ¿no? Los pescadores. Lo importante es estar vivo, ¿no? Y ver las cosas, cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida, cómo pasa, yo qué sé, el cambio que va a dar la vida, porque ya ves, ¿no? Mucha contaminación, estamos partiéndolo todo, estamos arrasándolo con todo, ¿eh? Todo lo bueno que hay, ¿eh? Estamos arrasando, estamos quitándolo todo el material que tiene la tierra y la vida, estamos
partiéndolo todo, Sevilla. Contra más sabe uno, va la luna, cuanto más sabe, más aparte, más esto, cuanto va aquí, va. Pues, mira, que si quemamos esto, que si quemamos lo otro, lo estamos quemando todo, Guilla. Nos miramos por la salud, por la bienestar de las demás que van a venir después de nosotros, ¿no? Pues de nosotros entra más gente, ¿no? ¿Tú sabes, no? Hijos, y ¿no? Como nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos, ¿sabes, no? ¿Qué sabe, no? Van a conocer ya. Yo qué sé, ¿no? Yo te puedo hablar, yo qué sé, Guilla. Puedo hablar de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, aló. ¿Estás escuchando? ¿Comunicando? Ay, Guilla, corta, aquí, corta. Aquí es Remacuto, Remacuto. Parece que bueno. Pegadito, Luis. Y quedarte, quedarte. Cae, al amanecer, pues revuela de volante. Cae, que se levanta por la mañana, sí, llena el cielo de gaditana. Cae. Lo voy a hacer, ¿no? Y aquí, para tomar solecito, me aunque por ahí. Aquí. Esta playita y este rinconcito, lo más que hay.
Haga frío, haga calor. En Bartolo está mejor.